a Él. ¿Lo cree usted? Con todo el corazón. Jesús me ama y yo le amo a Él. Gracias. Te amamos y te bendecimos. Un día más por estar aquí en tus atrios, estar aquí cantando y alabando tu santo nombre. Y permítenos, Señor, esta noche entrar al lugar santísimo, que tu palabra nos sea siendo revelada,
y que tu palabra nos coloque en posición, Señor. Te amamos y te bendecimos porque sabemos que siempre tu palabra vendrá para aparejarnos, para alertarnos y para ver cómo estamos parados. Te amamos y te bendecimos en esta tarde. Bendice todos los hermanos que han venido, Señor. Los hermanos que no han podido llegar y han regresado a su hogar, Padre. Seas tú guiándole y guardándole. A los hermanos que están en sus distintos lugares, quizás por este medio del internet, seas tú con ellos bendiciéndole, rogando que cada hermano, donde quiera que esté, Señor, seas tú obrando en cada uno de ellos. Porque sabemos que tú estás en todo lugar, Padre. Así que ahora, Señor, prepáranos para leer tu palabra y luego estar viendo tu palabra en lo que tú seas obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Isaías 53. Y también la vamos a abrir en Juan capítulo 10. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. Vamos a Juan 10. Juan 10, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cuánto dicen amén? Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decían. Padre, te amamos, te bendecimos y te rogamos esta tarde que seas tú bajando para nuestras vidas, para nuestro entendimiento, porque deseamos amarte a ti, Señor, amarte por sobre todas las cosas. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, y vamos a, si Dios los permite, esta tarde estar mirando un poquito más de este mensaje Dios en simplicidad, y que ojalá Dios nos sea revelando. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos desean esta tarde que les lea un poquito más? El título que tengo para esta tarde, que terminé el domingo, dice: una oveja no puede guiarse a sí mismo. ¿Cuántos lo creen así? Yo conté un testimonio tiempo atrás de que, no, este no lo he contado mucho, no cuento. Estaba en el pueblito llamado Los Lagos, hacia la cordillera, y entonces el hermano Humberto Veloso, donde íbamos a predicar, quiso mostrarme un corderito, un borreguito, digamos. Y lo persiguió y lo tomó, mi hermano. Y cuando tomó ese borreguito en sus manos, ninguna oveja de todas las que estaban siguió comiendo. Todas quedaron mirando. Mientras el borreguito balaba, lo tomamos los brazos
lo miramos, luego lo soltamos, y cuando el borreguito llegó al rebaño, recién cuando él empezó a comer, todas las demás también empezaron a comer. Amén. Ahí entendemos la escritura que dice: esperaos los unos a los otros. Amén. Si alguno tuviera hambre, bueno, come en su casa. Pero cuando venimos aquí, tenemos que esperar. Puede que algo que Dios baje y nos revele, lo sé. O lo entiendo. O ya me fue revelado. Pero eso que Dios le reveló, tiene que esperar al otro para que Dios le revele. Porque la revelación no la da un hombre, la revelación la da el Espíritu Santo. Amén. Y lo más grande que usted tiene que comprender y entender que una oveja no puede guiarse a sí misma. Y el pastor de las ovejas, que siempre es escogido, es amansado, y el hombre, el que gobierna ese pequeño rebaño, le coloca aquí una campanita. Entonces, donde va él comiendo pasto, las ovejas lo siguen. Amén. La gloria no es de la oveja, la gloria es el que puso la campana en la oveja. Amén. Ojalá Dios nos ayude, Dios nos dé gracia. Por eso es que una oveja no puede guiarse a sí misma. Una oveja que Dios la mande a un rebaño, no puede ella comer por sí misma. Tarde que temprano esa oveja va a ser atrapada por voces extrañas. Amén. No va a tener mucha prosperidad, porque Dios a todos nos dejó un rebaño. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Sea el pastor chico, grande, gordo, lo que sea, Dios dejó un hombre para que fuera y tomara la guianza de pastor, y él estaría guiando ese pastor. Por lo tanto, la oración suya debe ser para conmigo, para que yo no me aparte de la palabra. Y la oración mía es para que ustedes obedezcan la palabra. Amén. Porque ambos estamos aquí en peligro. Ninguno está más seguro que el otro. Ambos estamos en peligro. Estamos en peligro mientras nos salimos de la palabra. Pero quedando en la palabra estamos seguros. Ustedes, quiero que me entiendan esta tarde, nos estamos encontrando este último tiempo con cosas o eventos climáticos que no habíamos tenido. Yo el miércoles no pude venir porque tengo una hija muy sentimental y está lejos de casa. Está trabajando y estaba de cumpleaños. Y fuimos a celebrar el cumpleaños con ella, a ese lugar del Quisco. Yo nunca soy muy condescendiente a hacer eso, pero como era miércoles lo hice, para darle una felicidad a esa muchacha que cumplió 37 años. No es una niña, ya es una grandotota. Amén. Pero al llegar a la casa de la hermana Magali, en la residencial, creo que se llama Benecer, salió un joven para afuera y conversamos un poquito, me dijo: y los científicos dijeron que iba a llover. Bueno, le dije yo, a veces la ayunto y a veces no, le dije. A ver. Cuando ya lo vinimos, empezaron a caer gotas, ya la lluvia empezó más fina, más fuerte. Después paró, llegamos a Santiago más fuerte, pues llegamos a la casa, no estaba tan fuerte. Pero en la noche vino un lluvión. No sé, sería la 1 o 2 de la mañana, no recuerdo, pero llovió bonito, mi hermano. Y mi esposa me dijo: ¿no te acordaste, Jorge, de ir a colocar el lavatorio en la oficina? Porque tengo una gotera que no la he querido restaurarla. Ah, es una gotera regalona que tengo. Como no me moja ningún folleto, nada,
Entonces mi esposa corrió y me colocó el tiesto. Bueno, yo me gocé escuchando la lluvia. Fue maravilloso, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí nos gozamos cuando llueve. Pero luego en la mañana, cuando al levantarme me fui a sentar en mi sillón y vi que estaba mojado. Mi sillón que tengo frente a un claraboy a la oficina. Y pasado de agua, qué raro. Miro hacia abajo, veo mi piso mojado. Miro hacia el lado, el otro sillón que tengo en cubrecama, estaba mojado. Miro hacia la literatura y veo aquí tengo un harto, 120 folletos que mandé sacar para el ministro. Los tengo aquí. Y al lado tengo unos apuntes de donde mando direcciones. Y esos se mojaron y no los folletos. Estaba contento, dije, bueno. Pero pasó agua por donde nunca había pasado. El agua, los hermanos que conocen mi claraboya que tengo, el agua rebotó y se bajó por ahí hacia abajo. No sé cómo llovería con viento, no sé. El hecho que mi esposa tenía harta ropa recogida en el patio y entre la oficina hacia abajo la tenía, y el agua que rebotó se pasó hacia abajo y le mojó toda la ropa limpia. Bueno, uno, yo contento porque dije yo un milagro. Yo hice un milagro que no se mojó ningún folleto. Pero ahora llego aquí a la oficina y veo que la luz se cayó hacia abajo. Un asunto de la luz en la oficina. Miro mi escritorio, lo toco y veo que está la Biblia mojada. Casi un 20, un 15% de la Biblia de la parte de atrás estaba mojada. Y toco otro, está mojado, claro. Reventó una canal, se vino hacia el lado de acá y cayó justo en mi centro de la oficina. Así que ahí tuve que hacer lo siguiente, tomar hoja por hoja casi de la Biblia y metiéndole una hoja blanca a todo, hermano, quizá habría metido 200 hojas ahí. Y ahí lo tengo esperando que se seque. Hay cosas que están sucediendo que no nos damos cuenta cuándo van a suceder. A ver. Y yo creo que sería bueno usted y yo que nos examinásemos hasta dónde hemos sido sellados. Porque lo único que en la hora que estamos viviendo, lo único que Dios va a pasar por alto es el sello. Es un día que estamos llegando, no es para jugar. Es un día duro, difícil, pero para la novia, glorioso. Es un día que los juicios están cayendo sobre la tierra, pero a la novia no le van a llegar los juicios. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. ¿Por qué no nos van a llegar los juicios? Porque nosotros tenemos que mirar que cuando Dios bajó en las pestes sobre Egipto, no tocó a ningún hijo de Israel. Dios los cuidó. Aunque no estaban convertidos. Eso fue en el primer éxodo. Pero aquí en este tercer éxodo, Dios ha dado conocimiento de sobra para que busquemos el Espíritu Santo. Porque su siervo dijo en esta edad que si usted no lo recibe es porque usted no quiere recibirlo. Pero Dios está presto a darlo. Donde quiera que usted esté, que lo crea y crea con todo su corazón, usted esta noche podrá salir lleno. Y aunque vea todo negativo en este cuerpo, tiene que seguir creyendo que ante Dios está lleno. Esa fe tiene que anclarse. Esa fe que no la pueda mover nadie. Amén.
esa fe que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos entonces todos aquí en esta mañana, en esta, ¿cómo dijo hermano? Tarde, que hay palabras que a veces no la sincronizo bien, hermano. Parece que a medida que pasando el tiempo va bajando ya el Alzheimer. Amén. Llegará el momento que ya me olvidaré de cosas. Los hermanos ya, como le he dicho ya, pongan otro predicador, o dos o tres, y la iglesia escoja quién va a ser el pastor. Amén. El hermano Galdona llegó así su tiempo, un anciano que predicó mucho, ya llegó que tuvo que dejar el púlpito porque tenía su vacío. Pero luego usted conversaba con usted, pero perfectamente bien. Pero luego tenía su vacío y no servía. El Alzheimer tiene su problema. Yo tengo mi madre que ya a mí no me conoce, ni la voz ya no me la conoce, tiene 86 años. Y esperamos que Dios le ayude. Entonces, una oveja no puede guiarse a sí misma. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Todos los que estamos aquí somos, tenemos que tener la claridad en nuestros corazones, que ni por más estudios que tengamos, no se puede guiar a sí mismo. Entonces su siervo dice, este es porque esta oveja fue hecho en el principio no para arreglársela por sí mismo. Un hombre fue hecho para depender completamente de Dios. Así que Dios no nos ha creado ni nos ha formado para que dependamos del sistema, para que dependamos de la educación, para que dependamos. No, completamente de Dios. Todo lo que usted puede saber, un hermano que me tire aquí la triple naturaleza. Todo lo que Dios nos puede dar aquí en esta tierra, educación, nos puede dar inteligencia para hacer negocio, inteligencia para trabajar, sabiduría para hacer plano, sabiduría para tantas cosas, ante Dios no nos sirve. No sirve de nada. Más bien nos estorba. Amén. Entonces, no. Dios no depende de la educación. Dios depende que dependamos de Él. Porque Él conoce todo. Y Él sabe que el hombre, entre más inteligente, entre más sabio, entre más cosas aprende, el hombre siempre le agrega o le añade. Pero cuando Dios escoge a un hombre aquí adentro, ya no con la puerta del libre albedrío. Un hombre sellado con el Espíritu Santo ya no tiene libre albedrío. Un hombre con el Espíritu Santo no tiene derecho a escoger. Es Dios quien escoge. Un hombre cerrado su libre albedrío ya no tiene duda. Porque Dios cerró la única avenida. Y esta avenida está abierta, este camino de la fe o de la duda. Y cuando Dios entra aquí adentro, la palabra simiente se encuentra con la palabra que lo predestinó. Entonces esa palabra cierra ese libre albedrío y ahora este hombre está sellado hasta el día de la redención. Nadie puede abrir este sello. El único que lo puede abrir es el Espíritu Santo. Pero aquí afuera, en este cuerpo, le dejó 5 avenidas. Le dejó imaginación, le dejó conciencia, le dejó memoria, razonamiento y afecto. Y en este cuerpo exterior, aquí afuera, tenemos una vista, tenemos un olfato, tenemos un oído, tenemos un gusto y tenemos un tacto.
estos 10 sentidos que tenemos aquí en esta tierra son para desenvolvernos, son para comportarnos, son para conversar, son para trabajar, son para estudiar, pero para Dios no nos sirven. Amén. Dios tiene que entrar aquí adentro, porque si está el otro espíritu carnal, o llámese diablo, va a gobernar este cuerpo, va a gobernar estas 5 avenidas espirituales y estos 5 sentidos naturales. Él va a tener el gobierno, y cada vez que Él ilumine, tú vas a caer en los ojos con concupiscencia. Tú vas a mirar y vas a desear lo que no debe desear, porque aquí adentro no está el sello. Tú vas a venir a reunión cuando tú quieras venir a reunión, va a venir porque ahí adentro no está el sello. Y cuando está el sello del Espíritu Santo, donde quiera que tú estés trabajando o no hayas podido llegar, estarás preocupado de la reunión, porque tú tienes alguien a quien vas a tener que dar cuenta. Y es a tu líder. Y mi líder, tu líder, es el Espíritu Santo. Mi pastor, tu pastor, es el Espíritu Santo. Por eso que la Biblia nos dice que Él no ha vuelto, Él nos ha regresado al pastor y obispo de las almas. El Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí está la clave. En este libre albedrío, en esta puerta que está abierta, porque aquí tenemos 5 puertas espirituales y 5 puertas naturales, pero para el alma solamente hay una puerta. Está la duda o la fe. Y cuando este corazón es sellado, esta puerta se cierra. Ya no hay más duda. Bueno, me dije mucho amén. ¿Cuánto lo creen? Cuando Dios sella ese corazón con su Espíritu Santo, y a usted siente en su corazón que usted está marcado por el Espíritu Santo, a usted, aunque quiera meter algo, no puede. Hay algo que se lo rechaza, y el único que puede rechazar eso es el Espíritu Santo. Si antes usted robaba con estos sentidos y con este cuerpo, era bueno para robar, y ahora quiere robar, el Espíritu Santo está ahí controlándolo. ¿Quién te puede controlar? El Espíritu Santo. Si tú antes eras bueno para tirar piropo, para buscar una niña y hablarle, ahora ya no le habla. Quizás en este cuerpo siente de hacerlo, pero él inmediatamente te está arrepentiendo, porque ya tú no eres un creyente de este mundo, eres un creyente de otro mundo. Dice su siervo en el mensaje La Brecha, ya la vamos a estar tocando, dice que cuando el Espíritu Santo hay adentro, somos una nueva creación. Dios aquí mismo en esta tarde, Dios está creando y está manifestando una nueva creación. Hay una nueva creación aquí en este mismo momento que se está desarrollando. Se está desarrollando porque la nueva creación es la que va a entrar al milenio. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por eso que nosotros nos da gozo, nos da alegría cuando podemos ver a un su siervo cuando él dijo, el milenio no es para usted solo, es para el hogar entero. Entonces quiere decir que ya en el milenio no voy a estar solo, voy a estar con mi familia. Amén. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? Yo no lo sé, hermano. Pero Dios lo sabe. Ahora, lo que tiene validez es que usted, si usted fue sellado aquí adentro, usted ya nunca más tendrá duda. Porque ya queda la duda afuera. Ya no entra.
Porque ahí adentro tú tienes puras promesas. Y dice tu siervo, y esas promesas tienes que regarlas. Amén. ¿Cuánto lo creen? Tienes que regarlas. ¿Con qué? Un amén. Con un gloria a Dios. Sí, Señor, yo creo tu promesa. Aunque veo todo negativo, Señor, pero no importa. Yo sé que tú lo vas a hacer. Amén. Dios quiere, Dios desea que sus hijos puedan trabajar su promesa. Que sin ver, ellos puedan estar creyendo que Dios lo va a hacer. Dios quiere que tú estés enfermo, pero quiere verte a ti, que estando enfermo, tú digas, por su llaga fuiste sanado. Mira, diablo, no importa lo que pueda hacer con este cuerpo, pero aquí adentro ya no puede avanzar más. No hay manera. Ah, no hay manera. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, mantiene al creyente. Él quiere que este creyente se mantenga siempre alabándole, glorificándole. Y aunque vea todo negativo, él tiene que seguir creyendo que Dios es verdadero. Por eso que dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué está usted esperando en esta tarde? ¿Qué estoy yo esperando en esta tarde? Podríamos decir nosotros, quizás estoy enfermo, pero la fe es la certeza de lo que se espera. Estoy expectante, ¿cuándo va a ser que Dios me va a sanar? ¿Cuándo Dios va a extirpar el mal que está en mí? Amén. Estará este creyente, estará expectante. ¿Cuándo Dios va a cerrar la puerta para no tener más duda? Amén. Dios está mirando. El creyente está en expectativa. Él no está mirando al predicador. Él no está mirando al hermano. Él está mirando a Dios. Porque Dios es el pastor. Yo soy la oveja. Amén. Y como oveja estoy mirando, ¿cuándo? Como oveja estoy mirando, ¿cuándo Dios me va a traer a mi hijo mayor? Usted dice imposible. No, mi hermano, para Dios todo es posible. No, para Dios no hay nada imposible. El carnal, la mente, dice, ya no tiene vuelta. Está perdido. Pero el creyente ahora, sellado con el Espíritu Santo, cerrado ese libre albedrío, ya no tiene más duda. Puede decirle al hermano Alfredo que lo estoy viendo, dirá hermano Alfredo, imposible que mi madre vaya a llegar de nuevo. Para Dios es posible. No importa cómo ella se comporte, no tiene nada que ver. Lo importante es que ella fue años creyente y Dios la puede volver a traer. El carnal de aquí afuera, si no está sellado, dice, no, Dios no lo sabe. Este está. Pero el creyente que adentro, sellado con el Espíritu Santo, nunca le va a entrar la duda. Nunca este creyente con el Espíritu Santo, que estoy mirando a otro hermano, le va a entrar la duda que la mujer que tiene no es su esposa. ¿Cuánto lo creen?
Porque para que entre esa duda, que la mujer que tiene que no es su esposa, quiere decir que este libre albedrío está al camino todavía. Está en proceso de ser un creyente. Amén. Es un creyente, pero le falta algo. Es un creyente más intelectual que un creyente espiritual. Amén. Puede conocer la Biblia, puede conocer los folletos, puede conocer los hermanos, puede conocer al pastor, puede conocer a todos, pero le falta algo más allá. Es conocer al pastor de los pastores. Y cuando él entra ahí adentro, no tiene duda que con la mujer que lo encontró en este mensaje, con esa tendrá que llegar al final. Porque su siervo dijo, puede que no haya llegado con la primera, esté con la otra. Y con la que te encontró, dice, los dos deben orar para ser sellados por el Espíritu Santo. Ya este creyente, por eso que no quise casar a un matrimonio aquí, a un varón, porque llegó con una varona y ya venía casado y venía enredado. Y en este mensaje no estamos para jugar. En este mensaje, este creyente no nació para enredarse más. Si la palabra le sale encuentro, es para que se desenrede. Quiero que me entienda. Yo creo de tal manera que cuando el Espíritu Santo nos trae para desenrearnos, no para enrearnos más. Yo creo que el Espíritu Santo nos trae para sacar el pecado, no para que avance el pecado. Yo creo que el Espíritu Santo nos trae para sacarnos los celos, no para que sigamos más celosos. Por si hay algún matrimonio aquí que es celoso, Dios saca los celos. Los celos son una enfermedad, mi hermano. Amén. Estamos contentos, mi hermano. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuánto deseamos esta tarde ser guiados? Y si me ve a mí predicando, la gloria no es mía. La gloria es de Él. Porque Él está bajando para ayudarte, mi hermano. Él está bajando para ti, para darte gracia. Él está bajando para que tú te des cuenta que si no has nacido en el reino, si ese corazón no ha sido sellado, es para que tú sigas orando. Señor, tú prometiste, yo quiero obedecerte. Yo quiero tomar esta palabra tuya. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Pero tú puedes decir, yo entré por la puerta. La puerta es Jesucristo. La puerta es el bautismo. Yo entré por el bautismo, Señor. Entonces, tú no me puedes sacar fuera. Yo antes no quería caminar, pero tú me trajiste. Yo antes no veía la puerta. No veía cómo podía entrar. No veía cómo podía dejar todos estos demonios que me tenían gobernando. Pero hoy día te doy gracias porque los veo. No los puedo sacarlo, pero yo estoy creyendo que tú lo vas a sacarlo.
Pero una cosa, Señor, te digo, yo me hablaron del bautismo en el nombre de Jesucristo, lo creí. Pero ese bautismo en el nombre de Jesucristo no me cambia. Es un acto de una buena conciencia. Y todos nosotros somos testigos. Lo que nos está cambiando, lo que nos va a santificarnos esta tarde, dice, es el lavacro del agua de la palabra. Pero yo cumplí mi parte, me identifiqué con tu nombre, me bauticé en tu nombre, pero ahora me estoy identificando con tu palabra, me estoy identificando con congregarme, me estoy identificando con estar siempre contento y sentado escuchando la palabra de Dios. Me siento identificado que estoy esperando algo. Yo estoy esperando que baje algo sobrenatural, estoy esperando que baje algo en mi vida. Yo quiero que eso sobrenatural cambie. Mira, Señor, veo los cambios climáticos. Vemos, Señor, los terremotos cambiando la atmósfera. Vemos todo está siendo cambiado y yo no estoy siendo cambiado. Tú puedes decirle, Señor, cámbiame. ¡Cámbiame, Padre! ¿Cree usted que Dios lo puede cambiar, no? Hay un corito antiguo que cantamos mucho antes. Cambia mi mente, amén. Que Dios cambie nuestra mente. Que Dios cambie nuestro ser. Y Él nos selle. Amén. Por eso que este libre albedrío tiene que ser sellado. Y cuando este libre albedrío no es sellado, esta persona vive subiendo y bajando. Amén. Sube y baja. Amén. Usted se fija, usted cuando de repente sube al ascensor y algunos son rápidos, ¡pum! Y cuando son rápidos, ¡baja! Siente que se le sube la cuchara para arriba. Está así, sube y baja, sube y baja. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, ¿quién es su pastor? El Señor Jesucristo. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. ¿Y cómo usted puede identificar esa voz que está siendo hablada por un hombre y está citando la Biblia? ¿Cómo usted puede su ser identificar la voz de su pastor? La única manera que usted pueda identificar la voz de su pastor espiritual es que usted haya sido predestinado. Ahora, ¿cuándo usted fue predestinado? Dice, antes de la fundación del mundo. No sé si hace calor o no, pero tengo calor. Por eso que la Biblia dice, no todos pueden recibir esta palabra. ¿Lo cree? Sino dice, aquellos a quienes es dado. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar la voz de mi pastor? A menos porque estoy escuchando la voz de Jorge Flores y la voz natural. Pero ¿cómo usted puede sacar esa voz mía y poder llegar a ver la voz de Dios? Tiene que haber un ser predestinado que ahí adentro te dice, es la verdad. Ahí adentro esa voz te está diciendo, él no es mentiroso, te está diciendo la verdad. Amén.
Ahí adentro está esa voz. Él no te está engañando, te está diciendo la verdad. Porque tiene que haber un momento que usted separe mi voz de la voz de Dios. Porque si no, usted va a salir para afuera. El hermano Flores no habló. El hermano Flores dijo esto. El hermano Flores predicó esto. Identificó una voz. Pero no pudo sacar al guatón de adelante y ver quién estaba soplando el guatón. Porque somos trompetas. Y si la trompeta da un sonido cierto, ¿quién se aparejará? Y si la trompeta está dando un sonido cierto, y si el Espíritu Santo está detrás de la trompeta, la gloria no es de la trompeta, dice. La gloria es el que está tocando detrás de la trompeta. Amén. Tenemos que separar la voz. Por eso dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Amén. Y a sus ovejas llama por nombre. Por nombre. Y las saca. ¿De dónde las saca? De la incredulidad. Las saca del adulterio. Las saca del robo. Las saca de la mentira. ¿Cree usted que lo está sacando de ahí? ¿Cree que Dios te llamó para algo? Dios nos saca. Dios no quiere que sigamos más en eso. El portero te abrió. Conoce la voz, pero ahora tiene que ver que Dios te está sacando fuera. Te está sacando fuera de tu mente. Fuera de lo que tú crees. Para que creamos nada más que su voz. Porque yo quiero ser el que te guíe. No quiero que tú te guíes solo. Amén. Señor, yo nací para ser guiado. Señor, saca mi mente. Señor, saca todo lo que estorba en mi vida. Yo quiero ser verdaderamente una oveja tuya, Señor. Yo no quiero ser uno que piensa, Señor. Yo no quiero ser uno que diga cómo va a venir. No, yo quiero creer. Como tú lo hagas, está bien. Si tú me hablas, está bien. Si no me hablas, también está bien. Si tú me sanas, estoy bien. Pero si no me sanas, también está bien. Para el creyente no hay dobleces. El creyente es de una sola posición. Entonces le pregunto a todos aquí esta tarde, ¿cuánto deseamos ser guiados? Por eso su siervo dijo, dice, es porque el hombre fue hecho en el principio no para arreglárselas por sí mismo. Un hombre fue hecho para depender completamente de Dios. Por esa razón somos comparados a los corderos o las ovejas. Una oveja no puede guiarse a sí misma. Ella tiene que tener un líder. Y el Espíritu Santo nos debe guiar. Así que nuestro verdadero líder esta tarde es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que desea morar en la habitación que Él dejó en nuestro corazón. Ahí está Él esperando que tú le des tu corazón, que tú le abras la puerta, que no lo tenga más afuera. Él quiere entrar. Él quiere sellarte. Él no quiere que sigas más claudicando. Él está tocando la puerta. Él quiere entrar. Dice su siervo, mire la condición de la edad. Él le da más tibia, le da más floja. El Espíritu Santo está afuera. Él que es el líder de los líderes.
Él que creó los cielos y la tierra, Él está afuera esperando, golpeando. Para que tú lo dejes entrar. Cuando tú tienes una mente avanzada, cuando tú tienes pensamientos, cuando tú tienes ideas, cuando tienes interpretaciones, cuando tienes cosas que vienen a tu cabeza y no dejas a Dios actuar. Cuando tú quieres convertir tus hijos, cuando tú quieres convertir tu esposa, cuando tú quieres convertirte a ti mismo, tú estorbas a Dios. A Dios debo dejarlo que Él haga como Él quiera. Dios es Dios, mi hermano. Y yo nací para ser guiado. Una oveja no puede guiarse a sí misma. Dios me permitió en dos partes de campo, en esos tiempos cuando trabajaba y predicaba, ver rebaños de ovejas. Y una oveja no se guía a sí mismo. Y una oveja cuando está perdida, empieza a balar. Ahí camino Lonquén, Dios me permitió una experiencia, ver una oveja que un día andaba cansado, agotado. Me la di de vendedor por un año y tanto, mi hermano. Y estaba de ajo en higuera descansando, el solcito, ¿cómo se llama? De la sombra, porque la higuera da una sombra heladita. ¿Cuánto han dormido debajo de higuera? ¿Cuánto han dormido debajo de los litres? El litre, no cualquiera persona duerme porque le da litre, pero se infecta. También da un esteladito debajo para dormir. Y ahí estaba descansando cuando ve un rebaño que va pasando, comiendo, y lo empecé a mirarlo. Y empezó a correr. Y de repente un borreguito nuevo, quizás no tenía el año todavía, le gustó ciertos pastos y no escuchó la campana, hermano. ¿Ah? Y se quedó comiendo, porque hay un pastito como lechuga, uno delgadito, mi hermano. Yo lo comí también cuando voy a los cerros y subo arriba, lo como como lechuga y da juguito y después lo se bota si quiere. No hace nada de malo, hermano. Si el que no sabe, pásase arriba porque quiere pasarse. Amén. Y entonces, y ese pasto es rico, mi hermano, y lo van comiendo, mi hermano. Recuerde que en el milenio no va a matar carne. Amén. En el milenio no hay carne. Quiere decir que no hay colesterol. Los glicéridos van a estar normales. Quizás el día que estoy medio guatón, tengo glicéridos. Quizás. No tengo colon, pero he tenido glicéridos alto. Y me he pasado en 2-3 puntos. Pero allá en el milenio no, mi hermano. Qué glorioso día va a ser ese. Dios nos ayude ahora a obedecer para estar allá. ¿Cuántos lo creen? Porque toqué el domingo, si no me equivoco, el otro domingo, no recuerdo, que el profeta de la edad, Dios le mató a su esposa por no obedecer. Y su hija. Y después que han pasado años, predicó los sellos. Y luego viene el mensaje parado en la brecha. Y todavía el profeta está hablando que tenía deseo de ser un profeta como Juan el Bautista. Venir todo barbón, predicar, dar la enseñanza, irse. Y yo le dije, si yo no te he hecho profeta así. Si tú no me obedeces, vas a ser peor que ese curadito. Va a andar botado. Dios todo lo que quiere, que tú como oveja, lo podamos sujetar, no a Jorge Flores, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía. Y si Dios me ha sellado aquí adentro, no importa dónde esté, voy a estar balando como esa oveja, ese borrego. Cuando llegó la hora que se levantó su cabeza y miró para todos lados
y vio que no estaba su rebaño, se puso a balar. Y quizás su rebañito había avanzado una cuadra, no sé cuánto, 70 metros, 80 metros, no sé. Y empezó a balar. Desorientado, él no se movió, ahí empezó a balar. Y de allá empezaron a contestarle. Pero las que estaban allá no vinieron a buscarlo. El borreguito se fue allá. No hay que sobar el lomito para que se congregue. No hay que ir a casa a rogarle. Una oveja conoce la voz de su pastor. Conoce la voz de su rebaño. Una oveja cuando se va a buscar a la casa, se malcría. Amén. Una oveja conoce la voz de su pastor. Y si Dios me predestinó a mí desde antes de la fundación del mundo, cuando Él dejó su palabra aquí en esta tierra, alguien habló la palabra y yo voy a despertar. No importa la condición que esté el hombre. Quiero que me entienda. A mí me habló un varón que dejó 9 hijos botados y dejó su esposa botada. Era mi predicador de este mensaje en el principio. Quiero decirle, no importa el hombre, lo que importa es la voz de Dios. Porque los hombres pasamos, pero Dios sigue. La gloria no es de los hombres, la gloria es de Dios. Yo puedo decir, oh, gracias a Dios, este hermano me engendró. Mire el engendro que tengo botado en el mundo. Mire el engendro, 9 hijos botados en el mundo. Mire el ejemplo que dio, mi hermano. ¿Usted cree que una oveja de Dios va a dar ese ejemplo? Es porque una oveja nunca, esa oveja nunca, nunca fue sellado. Tenía conocimiento intelectual, interpretación intelectual, veía la palabra, se la sabía, hablaba bonito, atraía. Pero le faltaba algo, que Dios lo sellara. Para que él aquí en su corazón nunca pensara que sus hijos eran del diablo. Para que él aquí en su corazón nunca pensara que sus hijos eran de la serpiente. Cuando alguien no ha sido sellado, va a pensar eso. Yo nunca me escandalicé por la manera que él fue. Yo siempre miré la palabra. Porque yo creo que fue el Espíritu Santo que me llamó. Y usted tiene que tener la seguridad esta tarde que el Espíritu Santo es el que lo llamó. Usted tiene que tener la seguridad esta tarde que el Espíritu Santo es el que lo escogió. Usted tiene que tener la seguridad esta tarde que este Espíritu Santo es el que le nombró a este lugar, mi hermano. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo es el que lo trajo a este lugar. Si no, va a andar a tientas, subiendo y bajando. Será un estorbo para el grupo. Por su manera intelectual, será un estorbo. No será una ayuda. Porque un hermano con el Espíritu Santo adentro y ve que mi hermano Flores Rodrigo no está bien todavía, él va a orar por mi hermano Rodrigo. Y va a estar en la casa y va a orar por mi hermano Rodrigo. Va a orar mañana, pasado, hasta cuando lo vea. Decir, gracias, Padre.
Pero el otro es un estorbo porque empieza a hablar el hermano Bello. Empieza a hablar con él. Y ni él mismo ha sido sellado. Porque si fuera sellado, estaría trabajando para el reino. Pero el que no ha sido sellado está trabajando para el reino del diablo. Por eso es que encontramos mucha gente no sellada que están luchando para irse al infierno. Eso lo dijo William Branham. Mucha gente está luchando porque su vida cambia y no pueden cambiar. Porque no tienen seguridad que ha sido Dios que lo ha llamado. Una oveja no puede guiarse a sí misma. Ella tiene que tener un líder. Y el Espíritu Santo nos debe guiar. Así que el hombre es hecho de esta manera. Y Dios, voy a avanzar un parrafito más para el domingo, porque ya debe fue la hora. Yo creo que con lo que Dios nos ha dado, nos da seguridad. Y también nos pone en aprieto si este corazón está abierto todavía. Usted tiene que tener la seguridad que usted es renacido. La palabra, la Biblia habla de renacidos. Significa que tiene dos nacimientos. Un nacimiento carnal que vimos por parte de papá y mamá, y el otro nacimiento que viene por Cristo. Y si Dios ha sido renacido, serás un creyente sellado en el reino, dice, hasta el día de la redención. ¿Y cuándo ese día de la redención? Véalo, ahí está en Romanos 8:23. Cuando estos cuerpos sean transformados, Él va a abrir. La única manera que pueda llegar ahí es que sea sellado. Amén. De toda manera, si no ha sido sellado, Dios quiere que sea sellado. Amén. Dios no te está sacando afuera. Dios no está esperando todavía. Yo creo que hasta aquí vamos a quedar, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a orar juntos. Padre, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque, Señor, yo deseo cada día más ser oveja de tu reino. Que tú derrames fidelidad en mi vida. Fidelidad a tu palabra. Fidelidad a tu reino. Fidelidad que nunca yo me salga de tu palabra. Hemos visto muchos hermanos en estos años con mucho conocimiento, con mucha intelectualidad. Y Señor, y todos los vemos en el campo botados, Señor. Es porque tú quieres realmente que cada corazón, Señor, sea sellado, Padre. Permite que esta noche, Padre, todos los hermanos y todas las hermanas alrededor del mundo que están oyéndonos, que sus corazones sean sellados. Que haya un verdadero sello de tu Espíritu Santo. Porque cuando ese sello está ahí adentro, ya no entra más la duda, no entra más la amargura, no entra más el enojo, no entra más el pillaje, no entra más el adulterio, no entra más la fornicación, no entra nada. Porque Dios nos sella y el diablo queda sellado afuera.
Y aunque quiera él hacer algo con este cuerpo, ya no puede hacerlo, porque ya perdió, Señor. Eres tú que estás lidiando allá adentro. Tú estás peleando la buena batalla. Tú estás sacando los caracteres. Tú nos estás sacando todo lo que no tenemos. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Señor, saca, ayuda a este pueblo, Padre. Yo no lo puedo ayudarlo, Padre, porque ni yo mismo me puedo ayudar, Padre. Tengo que recurrirte a ti, Señor, para que tú me des paciencia, para que tú me des templanza, para que tú, Señor, saques todo lo malo que queda en mí todavía, para que yo pueda morir, Padre, ser como exactamente como fue Pablo, que llegó aquel día a decir él, un hombre lleno del Espíritu Santo, él pudo decir, cada día muero. Y es una gran verdad, Padre. Cada día tenemos que ir muriendo más a estos miembros, más a este cuerpo, más a estas ideas, Señor, para que tú vayas creciendo. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Porque cuando llegó la hora de Pablo, saber que tú lo ibas a crucificarlo, saber que tú habías destinado ya, Señor, cortarle su cabeza, él iba a ser sacrificado, él ya no tenía problema, él sabía lo que venía, Señor. Por eso que él dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya Pablo había vencido, ya Pablo había ganado la batalla. Oh, te ruego por tu pueblo, te ruego por mí, Señor. Ayúdanos a ganar la batalla, Padre. Ayúdanos, Padre. Aleluya. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tus hijos. Aleluya. Oh, ore, mi hermano, ore, mi hermana. Oh, dele gracia, dele la gloria. Dele la honra, dele la alabanza. Amén. Amén. Oh, aleluya. Gloria. Aleluya. Amén, Señor. Gloria. Cada hermano, cada hermana te da las gracias. Estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Oh, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Amén. Amén. Gloria, gloria. Gracias. Cantemos el corito, están tocando nuestros hermanos. Aleluya. Yeah.
Se han salido, Padre. Oramos por ellos que se han retirado. Oramos por nosotros que estamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tomando el control, guiándonos, Padre. Que realmente nos podamos rendir a ti, Padre. Sé tú mi guía, Padre. Sé nuestro guiador, sé nuestro absoluto, Padre. Te amamos. Señor, si algún hermano o alguna hermana no ha sido sellado, Padre, séllalo con tu Espíritu Santo. Aquí hay jóvenes, señoritas, que no han sido sellados. Yo te ruego que tú los selles, Padre. Porque esa es la cosa más gloriosa, más hermosa que puede haber para nosotros, Señor. Porque tú no tienes, podríamos decir, que un hombre sea viejo y el otro sea joven. Tú tienes el Espíritu Santo para todos iguales, Señor. Cuando digo joven aquí, Señor, necesita el Espíritu Santo. Necesitan ser sellados, Señor, para que tú saques toda palabrería, todo mal pensamiento, para que tú saques ideas humanas, carnales, que nos lleve a mirar que el líder es el Espíritu Santo. Nuestro verdadero líder es tu palabra, Señor. Señor, te amamos, te bendecimos. Todos deseamos ser mejores creyentes. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, aquí estamos pendientes que tú hagas tu obra maravillosa, tu obra gloriosa, Padre. Señor, y al salir por estas puertas, tú te vayas con los hermanos, con las hermanas, los hermanos que estudian, los hermanos que trabajan, seas tú con ellos, guiándoles, guardándoles. Te ruego, Señor, que al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo sea guiándonos, tu Espíritu Santo sea cuidándonos. Tú seas el guía, tú seas el maestro, tú seas el líder, tú seas el absoluto, Padre. Te amamos. Te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Prepáranos para este domingo, Señor. Prepara a nuestro hermano Leiva con nuestra hermana brasileña que van a estar aquí el domingo, Señor. Guíale, guárdale. Tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Y nosotros te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la alabanza, Padre. En este nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. Y habían dos peticiones de oración, me olvidé de leerla. Ruego la oración por mi nieto para que le vaya bien, ya que entrará a trabajar como cajero, para que Dios le ayude a nuestro hermano Jean Cavill. Queridos hermanos, pido oración por un cuñado que acaban de operarla hoy de cáncer al estómago. Le rogamos la oración a ustedes de antemano. Muchas gracias, nuestra hermana Marcela Uribe.
Señor Jesús, te rogamos que esta persona que ha sido operada de cáncer, que tú saques todo seguimiento que esté mal ahí en su estómago, que no haya contrariado ningún organismo más. Oramos para que tu gracia sea bajando. Y si hubiera algún aparato que estuviera siendo dañado, estamos creyendo que tú en esta hora lo sacarás, porque tú eres nuestro gran sanador. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor. Amén. Amén. Saludos a su hermano y a su hermana y nos vamos cantando.